Bueno, yo soy María Virginia Candal, soy profesora titular de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Además, soy directora del grupo de Polímeros 2 de la misma universidad y durante este año me encuentro como investigadora invitada en la Universidad del País Vasco en un proyecto europeo. Bueno, nací en Caracas, Venezuela. Bueno, la experiencia ha sido muy buena, pues me han tratado muy bien en general. Y creo que es una oportunidad muy interesante para los estudiantes, ya que de esta manera pues tienen la oportunidad de compartir con personas pues reconocidas en distintas áreas, especialmente personas internacionales que trabajan en las mismas áreas donde ellos se desenvolverán. Así que bueno, creo que es una oportunidad para ellos de poder ver un poco más allá, poder ver qué se está haciendo fuera de Colombia. Ya estaba en Bogotá, esta es mi cuarta vez aquí en Bogotá. En otras oportunidades había estado participando en algunos congresos e incluso hace 2 años y medio estuve dictando un curso de 2 horas en la asignatura del profesor Jorge Medina. Bueno, en general la Universidad de los Andes pues tiene una excelente infraestructura, además tiene unos laboratorios que están en excelentes condiciones, donde los estudiantes pueden ver o palpar muy de cerca lo que se van a encontrar con la industria. Y bueno, en general pues todo lo que tiene que ver con la organización de mi participación en esta escuela de verano, pues todo estaba muy bien organizado. Bueno, el curso que estoy dictando básicamente tiene que ver con una tecnología que está muy en boga a nivel mundial, que es la técnica de manufactura aditiva. Bueno, una técnica que básicamente apareció en el mercado para ser utilizada para fabricación de prototipos, pero que hoy en día pues ya se está utilizando para competir con otras técnicas de fabricación, en particular de metales, para fabricación de cerámicas, incluso de polímeros. Y bueno, básicamente era enseñarle un poco a los estudiantes en qué consiste la técnica, los distintos procesos de fabricación, materiales empleados para la misma, y bueno, que además aprendieran a utilizar todas las herramientas involucradas con esta tecnología. Sí, una excelente oportunidad poder participar en este curso de verano, así que de alguna manera pues los invito a todos los que quieran participar. La universidad tiene una excelente infraestructura, así que se hace muy agradable el poder participar en este curso de verano.